Shabbat Shalom, Senbet Selam. Bueno, bienvenidos a todos. Habla Raz Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá, Yemoa, An Besa, Zemnekete, Yehuda Machber. La fecha para el día de hoy es sábado, julio 8. 2016, son las 4 con 20 minutos PM. Para empezar, nos vamos a enviar a nosotros mismos. Así es que en el Nuevo Testamento, el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13. De verdad, de cierto, os digo. El que recibe al que yo enviaré, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. La primera fuerza de la Trinidad expresada en este sistema de chequeos y balances. Si me reciben a mí, Raz Alonso Teferri, reciben a Yeshua HaMashiach. Si fuéramos capaces de recibir a Yeshua HaMashiach, hubiéramos entonces logrado obtener el Amar Jalselase. La primera fuerza de la Trinidad. El Amar Jalselase ha enviado a Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach nos ha enviado a nosotros. Quien lo pueda recibir, que reciba. Quien no pueda, realmente no importa porque quizás no hubieran llegado a este punto. Vamos a presentar en relación a la lectura semanal Rastafari número 37. Esta lectura le corresponde a la fecha de sábado, julio 1 y 2, 2016. Es titulada Envía tú. En el hebreo es Shelach Lekha. En el amhárico, es decir, Lak til kalachu. Las porciones que se estudian para este Shabbat número 37, pues empezando con la ley de Moisés, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, empieza la lectura o el estudio con el libro de los números, capítulo 13, versículo 1, finalizando con el capítulo 15, versículo 41. Dentro de la lectura para el Haftarah, es decir, los profetas, se estudia el libro de Josué, capítulo, el capítulo 2, el completo capítulo. Disculpen, el completo capítulo 2, versículo 1 al versículo 24, creo que finaliza. Para el Brit Hadash, es decir, el Nuevo Testamento, la lectura se encuentra en la epístola de Apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 3, versículo 7, finalizando con el capítulo 4, versículo 1. Envía tú, Shelach Lecha. O sea, tantas cosas que se pueden enviar plagas, se pueden enviar maldiciones, se pueden enviar bendiciones. Pero Baruch Hashem, se han enviado dos testigos secretos. El primero en la persona del Hijo del Dios viviente, Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo. Y en la consumación de las edades, el mismo Rey de Reyes de Etiopía, Kermaik Etamach HaSelasi, como Padre nuestro. Ahora, ¿qué debíamos hacer? Envía, envía tú, envía tú. Envía tú, ¿qué estamos
haciendo. Shelach Lecha. Pues empecemos haciendo un muy básico repaso de la significancia de Shelach Lecha. Empezando con Shelach, la concordancia es el H7971, lo cual significa el enviar, al enviar cualquier persona, cualquier tipo, enviar a un tipo o a una persona al hacer algo, cumplir con una meta, el informar por parte de un mensajero, enviar mensaje, enviar un mensajero, el mandar, el, ¿cómo se podría decir? To dismiss, el, bueno, lo vamos a posponer, esperemos nos venga a mente. El despedir, to dismiss, el despedir. El dejar ir, el retirar, el enviar hacia afuera, el extender, el lay hands on, poner mano sobre algo, el deputar, el entregar, librar, el dejar colgando, el lanzar hacia frente, el aventar, el, vemos aquí, el expulsar y el divorcio. Ahora, la CAG, la concordancia para la CAG es el H3947, lo cual significa el tomar, toma. Significa palío, pero más correctamente el pegar algo junto, el hacer ad, el ad, ir, ieren, adhieren, el adherir, el pegar algo, pues, el unir, echar de mano, el for oneself, el ayudarse a sí mismo, se podría decir, el tomar por sí mismo, el obtener posesión, ocupación, el enviar sobre algo o el enviar después de alguien o de algo, el traer, el recibir y percibir. Con esto podemos, pues, al menos tener un básico entendimiento acerca de qué significa Shelach Lakaj, envía tú. Pero pues es mejor enviarse uno mismo. Es la advertencia que preferimos nosotros comunicar por obvias razones. Nos vamos a adelantar. Bueno, quizás nos dirijamos al inicio de esta lectura. Libro de los Números, Bamidbar, Orit Zehilka. Capítulo 13. Dice, y después movió el pueblo de Hazerot y asentaron el campo en el desierto de Parrán. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parrán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Nos dice los nombres, nos vamos a adelantar a el versículo 17, el mismo dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Enviólos, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid por aquí, por el mediodía, y subid al monte y observar la tierra, qué tal es. Y el pueblo que la habita
si es fuerte o débil, si son pocos o numerosos, qué tal la tierra habitada, si está buena o mala, y qué tales son las ciudades habitadas, si son de tiendas o de fortalezas. Y cuál sea el terreno, si es pingüe o flaco, si en él hay o no hay árboles, y esforzaos y coger el fruto del país. Y el tiempo era el tiempo de las primeras uvas. Para nosotros es el derramar de la sangre, entregarnos como un sacrificio propio, porque nos negamos las delicias de las uvas y nos sacrificamos para hacer la voluntad del que nos ha enviado. Debes de satisfacer el deseo, el cual es vanidad de nuestro ser corrupto, pero en Cristo, pues el sacrificio es aceptable. Todo suena bien, pero hay un problema. El problema será iluminado si nos adelantamos. Y menciono que hemos traído al frente este mismo mensaje, pero vale la pena hacer un repaso, porque esto realmente aplica a todo. No puedes confiar en nadie, uno tiene que hacer las cosas por sí mismo. Nadie tiene el mejor interés de uno mismo más que uno mismo. Es tan sencillo. No podemos depender de uno al otro, aunque hay oportunidades limitadas. En tiempos retirados se presta a gente suficiente buena para poder confiarle ciertas responsabilidades, pero siempre es mejor hacer las cosas por uno mismo. El libro de Deuteronomio, el primer capítulo, versículo 22. Bueno, versículo 21. Mira, Jehová tu Dios ha dado delante de ti la tierra, sube y poséela, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y llegasteis a mí todos vosotros, y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra y nos traigan de vuelta razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien. Y tomé 12 varones de vosotros, un varón por tribu. Ahora, para agregar a esto, nos vamos a adelantar. Vemos aquí el capítulo 9, libro de Deuteronomio, versículo 23. Empecemos con el 22. Dice: también en Taberá y en Masa y en Kibrot Hataavá enojasteis a Jehová. Y cuando Jehová os envió desde Kadesh Barnea diciendo: subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al dicho de Jehová vuestro Dios, y no lo creísteis, no confiamos en él, ni obedecimos a su voz. Rebeldes había sido a Jehová desde el día que yo os conozco. La cosa es que hubiéramos entrado a la tierra confiando en que Jehová nuestro Dios nos protege. Si habíamos de encontrar resistencia o dificultad, mejor que nos llegue de sorpresa. El momento que empiezas a hacer estrategia lógica y empiezas a averiguar cómo está la situación, la fe empieza a disminuir rápidamente.
tampoco digo que uno se lance si uno no tiene fe, pero teniendo la fe adecuada, no hay dificultad que se ponga por obstáculo entre nosotros. Acaos la voluntad es de Jehová y el obedecer su voz es ley. Nada nos puede detener, pero si hay duda, excusas hay suficientes. Desafortunadamente, 10 de los 12 varones enviados trajeron un reporte negativo, desanimaron al pueblo y no eran cualquier tipos, eran príncipes, eran varones conocidos, aprendidos, grandes en Israel. Y trajeron mala fortuna, no que la exista, pero mentiras trajeron, desanimaron al pueblo, pues derrotaron la moralidad del pueblo de Israel, pero no necesariamente los príncipes, aunque ellos pagaron el precio. Nosotros por desobedecer, la instrucción fue, entren a poseer la tierra, pero no tenemos una mejor idea. Nosotros sabemos más que Jehová nuestro Dios. Pero pues las consecuencias testifican al error, al grave error que hemos cometido. Doctor Huffman, Su Majestad Imperial, ¿qué consejo le daría a una persona que está considerando los clamos o las reclamaciones de Cristo, tal vez por primera vez? Aquellos quienes empiezan a contemplar entrar a la tierra de promesa, al descanso, Su Majestad responde de esta manera. Yo le diría a una persona que estaba considerando las afirmaciones de Cristo por primera vez, que es necesario tener fe en el Todopoderoso, que es necesario contar con el amor y que es necesario llevarse a cabo uno mismo de una manera que se nos ha enseñado a hacer en la Biblia. Yo le aconsejaría que leyera y que estudiara la Biblia. También le aconsejaría a buscar el conocimiento secular, porque cuanto más se sabe, más se da cuenta uno de la necesidad de una fuerza motriz, un principal motor movedor, la necesidad de un creador que es bueno, y la necesidad de la salvación y la necesidad y también para la vida pacífica sobre la tierra. También le diría que aprendiera y que pensara por sí mismo las formas que le han de servir al Señor en este pensamiento y en esta empresa suya. Él inevitablemente encontrará la manera de servir a sus semejantes por su fe. Luego se manifiesta por medio de su conducta si los cristianos se comportan de esta manera. Si nos dedicamos a esta tarea fundamental, entonces vamos a tener un mundo pacífico y estaremos seguros de no transgredir en contra de la voluntad y los mandamientos de Dios. Es mejor entrar por uno mismo. Más sencillo no puede ser el mensaje. Cada quien se debe encontrar en su camino y alinearse a la voluntad de Él que nos ha llamado a servir, a través de quien servimos y en quien somos uno, en quien fuimos llamados. La primera fuerza de la Trinidad, dentro y a través de Yeshua HaMashiach. Quizás sea apropiado mencionar vamos a dirigirnos al libro del Éxodo. De hecho, el versículo 20 dice,
capítulo 23, libro del Éxodo, versículo 20, dice: He aquí, yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque en mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz y hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. El ser justo no es misión imposible. Crímenes contra la humanidad. Versículo 1, capítulo 23, libro de Éxodo. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguiráis a los muchos para mal hacer, ni responderás en litigio, inclinándote a los que son más, a los más, para hacer agravios, ni al pobre distinguiráis en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás entonces? Disculpen, dice, ¿le dejarás entonces desamparado? Es una pregunta. Sin falta, ayudarás con él a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra, de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras justas. Y no angustiarás al extranjero, pues vosotros sabéis cómo se halla el alma del extranjero, ya que extranjeros fuimos en la tierra de Egipto. Vemos aquí. Un segundo. Orit ze seat. Haseteña, huerreatek epel haseteña meskermet ejun zen kejateateña gar echejne atansa. Kefuenem lemater rege bezuse ochne ateketel ferdenem lematmem kebzuse ochigar tesmantech atmesekre. Befrete negerme lethau atadla. Yet elatechne berewim achiawen tefto. Betaginiu beptsum melselet. Yemit elachne seu achia keshekmu betache wetku. Betaiewe atetewewe. Neger quien que ir su car anshau pemim waget bet kize yede yet hachne verte atat mem ke haset neger rake ene hat yate nyawen alat sirik emena net uchenena tsarik ene at getel.
Mamalichana, atek ebel, mamalicha, yayana mabuchne, siwoch aina, yasau ralna, yitarik anena makal, yit amemalna. Petesteñawe, gefatatergu, enante bekipetse, metre seteteñochisle, nebrachu. Este tenía nefse en tet en de hunich a wik ache jalna. Shalom.